¡Caray! La oposición presiona para tratar en forma urgente los cambios a la ley de alquileres. A través de una nota le pidieron al Senado su tratamiento en forma inmediata. Este es el texto que envió Juntos por el Cambio a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner. La carta firmada por el senador Alfredo Cornejo solicita la pronta constitución de la Comisión de Legislación General para poder abordar el tratamiento de forma inmediata. En paralelo, Juntos por el Cambio negocia con pequeños bloques para obtener el quórum y la aprobación, ya que con los números actuales no cuenta con mayoría propia para lograr ambos objetivos. Y unos temas centrales de la ley de alquileres tienen venido siendo las negociaciones que hay entre inquilinos y propietarios para tratar de extender los contratos y en algunos casos también estar al margen de la ley vigente de alquileres. Leandro, ¿cuáles son estas herramientas? Sí, vos sabés, Damián, que en momentos de incertidumbre, porque se está discutiendo una nueva ley justamente, acaba de ingresar hace pocos minutos al Senado este proyecto que fue aprobado por diputados, fue girado a las comisiones de legislación general y presupuesto y hacienda y el martes empezaría a discutirse en esas comisiones en el Senado. El martes. El martes que viene. Como hay una posibilidad cierta de que el Senado apruebe una nueva ley, introduzca cambios a la ley anterior, los contratos que están venciendo en este momento, hay muchos inquilinos que le piden a los propietarios una prórroga. Y hay muchos propietarios que están aceptando porque no quieren firmar bajo la ley vieja ante la posibilidad de un cambio de ley. Entonces, estos mecanismos de prórroga de contrato se pueden hacer solo cuando termina el contrato vigente, es decir, a los 3 años de firmado el contrato. Se pacta entre las partes, propietario e inquilino, a qué precio se actualiza y puede ser tanto 1 mes, 3 meses, 6 meses, como 1 año la prórroga. Se están haciendo prórrogas cortas justamente porque se está especulando con que pueda haber un cambio en la ley. Esa es una de las formas de evadir el mecanismo de actualización que tiene la ley, que es un mecanismo que tiene en cuenta no solo la evolución del índice de precios al consumidor, sino también la de los salarios. Hay otros mecanismos, hay contratos blue, hay contratos que se firman por fuera de la ley, hay contratos que incluso se cobran en dólares. Hay muchos mecanismos con los cuales los propietarios y también los inquilinos buscan otros caminos de actualización, de indexación. Recordemos que si firmaste hace 1 año y te vence ahora, vas a tener un aumento superior al 100% y que muchos inquilinos les va a costar mucho hacer frente a eso. Así que se están buscando prórrogas como un mecanismo para saltearse la ley y acordar otra indexación que sea más favorable para las dos partes. Terminan siendo herramientas para competirle a la inflación, como las que vos anunciabas hace un rato, Leandro, que el gobierno las pospuso para el fin de semana. De hecho, sobre estas cosas vamos a hablar con Alejandro Bianchi, que es economista y asesor de inversiones. Gracias por visitarnos. Gracias por la invitación. ¿Alcanzan las cosas que ya se están sabiendo, el bono para los trabajadores del sector, bueno, los que están bajo convenio, aumento de la AUH, para compensar el efecto de la inflación? Bueno, en principio daría la sensación que las medidas se quedan un poco cortas, ¿no? Porque venimos de una devaluación discreta de 22% y el máximo aumento parece ser que va a ser la UH del 20, 12% para jubilados, 10% para el salario mínimo. Es decir, lamentablemente los trabajadores parece van a seguir corriendo de atrás a la evolución, por un lado del dólar y de los precios, porque ya, digamos, los índices de alta frecuencia para el mes de agosto, en algunos casos, dan entre el 11 y 14% de inflación, solamente en un mes, ¿no? Para contextualizar, en el mundo esa puede ser una tasa muy alta en términos anuales, ¿no? Lamentablemente, lo que parece ser que está sucediendo es que tenemos al Fondo Monetario atrás, ¿no? Diciendo, hay que seguir ajustando, no es suficiente, hay que lograr nuevos objetivos, hay un acuerdo detrás. Entonces, lamentablemente, el gobierno se encuentra entre la espada y la pared, ¿no?
términos de elecciones necesita hacer estos anuncios. Desde el punto de vista del acuerdo para que lleguen estos 7.500 millones de dólares, necesita hacer recortes. Alejandro, más allá de que estos anuncios que se van a conocer a partir de mañana y toda la semana que viene se queden cortos con respecto a la devaluación pasada, la del lunes después de las PASO, lo cierto es que el dólar se sigue moviendo, el blue y los financieros. ¿Cuál es el techo de estos dólares y cómo puede impactar justamente en el poder adquisitivo de los argentinos? Bueno, el dólar es una de las cosas más difíciles de predecir. En general, las monedas, ¿no? En general son muy difíciles de predecir desde el punto de vista económico, ¿no? Porque dependen justamente un poco de la confianza, oferta-demanda, ¿no? Mercado puro. Lo que tenemos en Argentina es una suerte de Frankenstein donde ponemos múltiples trabas, cepos y limitaciones para tratar de contener este dólar y de lo que es la teoría económica se sabe que cualquier traba, limitación, lo que hace es fomentar los mercados paralelos o alternativos. Entonces, tenemos varias situaciones. Una es la del dólar oficial, que ya sabemos que el fondo pidió esta devaluación discreta del 22%, que va a seguir un esquema de devaluación hasta las próximas elecciones generales, pero que después podría tener una nueva devaluación discreta. Entonces, eso genera en los dólares paralelos una demanda que parece no satisfacerse nunca. Ahora, en contra de que pueda seguir subiendo, lo que tenemos es que el Banco Central por primera vez parece querer poner una tasa positiva o al menos neutra, porque llevó la tasa de los plazos fijos a una zona efectiva por encima del 200% anual, cuando si miramos la inflación proyectada está más o menos en el 161 anual, y si le agregamos un 10, 15 que puede llegar a tener del efecto de devaluación de este mes, todavía sigue siendo positiva esta tasa. Es decir, ahí parece que bajó la línea dura del fondo respecto de tenés que tener una tasa positiva para que la gente elija el peso. El problema es que en algún punto la tasa se puede volver insensible, ¿no? Entonces, me parece que hoy ya tenemos, por lo menos en el corto plazo, el salto hecho del dólar, que puede haber una estabilidad o una paz cambiaria de un mes y medio, y quizá más cerca de las elecciones generales se pueda volver a recalentar nuevamente el tema del tipo de cambio. Esta semana hubo un anuncio entre el Ministro de Economía y el FMI sobre futuros desembolsos. En otra época eso generaba mucha calma. La sensación es que ahora no es suficiente. ¿Qué puede traer calma a la economía argentina? Bueno, lo que hay que mirar es por qué no es suficiente, ¿no? La realidad es que Argentina normalmente recibe 20.000 millones de dólares de exportaciones de soja y, otras, y otros cereales al año, que este año no están. ¿Sí? Esos 20.000 millones de dólares tienen, por otro lado, el correlato de que el mercado lo detecta, ve que faltan dólares, entonces se vuelve avaro con los dólares y demanda todavía más. Sumamos a esto el efecto de que la incertidumbre del cambio político puede traer más demanda o más dolarización, los 7.500 millones de dólares quedan como medios escasos en este mar de falta de dólares. Faltan 20.000 por la sequía, faltan porque se demandan más dólares y también empieza a jugar el resultado de la elección. El resultado de la elección dice que probablemente haya un gobierno que en algún momento libere los tipos de cambio y quien tiene, digamos, la posibilidad de exportar dice, ¿y si espero? Entonces, no aparecen dólares del lado de la oferta. Lo cierto es que es una suerte, digamos, de bypass lo que está haciendo el fondo. Bypass para que Argentina llegue medianamente planeando las elecciones, pero si uno saca lo que es el dólar de convertibilidad, ¿no? Hoy vos tenés entre la base monetaria
y todo lo que se puede transformar en pesos, LELIQs, pases, 25 billones de pesos, ¿no? O sea, millones de millones. Y esto dividido por cerca de 30.000 millones de dólares, si le sumamos a los 24 que hay hoy, los 7.500 que llegan ahora del fondo, te da un tipo de cambio de convertibilidad en la zona de los 800 dólares. ¿Sí? Entonces, en más o menos 660, que es lo que cerró el MEP en el día de hoy, hay todavía presión porque la gente detecta que la vara sigue estando alta y me parece que lentamente el mercado va, por lo menos el mercado libre, el dólar MEP, el dólar bolsa, ¿no? Aquel que se puede comprar adquiriendo bonos en pesos y vendiendo los contradólares en la bolsa, va a tender a converger a esos niveles hacia las elecciones, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Gracias a ustedes. Y hablando de reacciones, hablemos de empresas, Alejandro. Sí, ayer estuvieron justo los tres precandidatos presidenciales más importantes, Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, el ministro de Economía, en el Council of Americas, ante una platea de los principales empresarios del país, lo que Mauricio Macri una vez denominó el círculo rojo, ¿no? Y fue muy interesante ver cómo los recibieron, porque hubo distintas recepciones. Milei tiene estos apoyos. Milei fue el candidato que fue recibido más fríamente, con menos aplausos. ¿Por qué? Porque a pesar de tener políticas pro mercado, los empresarios dudan de la capacidad que tenga de ejecutarlas, es decir, de la gobernabilidad. ¿Cuáles son los empresarios que, sin embargo, lo apoyan a Javier Milei? Cristiano Ratazzi, el ex titular de Fiat. Alec Oxenford, que era el de OLX, un empresario tecnológico muy, muy importante. Pasó por el Grupo Sofía, tuvo relaciones con Rodríguez Larreta, ahora está del lado de Milei. Y Juan Napoli, que es el presidente del Banco de Valores y también candidato a senador por La Libertad Avanza. Estos son los empresarios que están con Milei. ¿Cuáles son los empresarios que apoyan a Patricia Bullrich? Hay que decir que Patricia Bullrich es la favorita del Círculo Rojo, es la más aplaudida. Siempre cuando va al coloquio IDEA, AmCham, en el Council of America, es la que recibe más apoyo por parte del establishment empresarial. Enrique Cristofani, expresidente del Banco Santander. Gustavo Rogobocopatel, uno de los empresarios del agro y de la biotecnología más importantes de la Argentina. Y Marcos Galperín, el fundador y presidente de Mercado Libre, que ha fiscalizado en alguna elección a favor de Mauricio Macri, también está del lado de Patricia Bullrich. Pero Sergio Massa también tiene sus empresarios, los empresarios que lo apadrinan, que lo apoyan, que están detrás de él. ¿Cuáles son? Son José Luis Manzano, por ejemplo, uno de los titulares de Denor y de Grupo América, Jorge Brito, el presidente del Banco Macro, que acaba de comprar el Banco Itaú, y Marcelo Midlin, el presidente de Pampa Energía, que es uno de los empresarios más beneficiados por una obra que necesitaba la Argentina, el gasoducto Néstor Kirchner, cambia la ecuación energética de la Argentina y beneficia a Pampa Energía. En ese contexto hay un empresario, Eduardo Urnequian, que juega de líbero. Juega de líbero porque fue empleador durante muchos años de Milei, pero se quiere distanciar de alguna de las propuestas más radicales de Javier Milei y le hace algunos guiños a Sergio Massa. Bueno, ¿qué hizo Urnequian? Ayer Urnequian justamente lo que hizo fue desmarcarse de uno de los posicionamientos más fuertes de Milei en materia de política internacional, su rechazo a los BRICS. ¿Qué dijo? Lo escuchamos. A los BRICS, el ingreso de la Argentina a los BRICS. Lo veo bien, no me molesta. A mí en lo personal, ¿no? ¿Pero puede empiojar la relación con los Estados Unidos? Que va a empiojar nada, que va a empiojar. Vos podés ser tu señora y tu amante, negro, tranquilamente. En Hawái, que fueron los incendios forestales que soportaron durante los últimos días, las últimas semanas, el gobierno dio a conocer la cifra oficial de desaparecidos y afortunadamente dentro de la catástrofe fue mucho más inferior a la que estaba prevista. 388 personas se encuentran desaparecidas debido a los focos de incendio. Se creía que entre 850 y 1100 iban a ser las personas que no iban a poder encontrar debido a este fenómeno natural. Recordemos que los focos de incendio los iniciaron de forma intencional. Todo parece indicar que por negocios inmobiliarios prendieron fuego y tuvieron la mala suerte o no tuvieron en cuenta que a 500 kilómetros de allí había un huracán, el huracán Dora de categoría 3, que dejaba vientos sostenidos superiores a 100 kilómetros por hora y eso hizo que se esparcieran, que se propagaran a una velocidad inusitada. Hubo gente que tuvo que tirarse al mar para poder sobrevivir y no ser alcanzadas
por las llamas. 388, entonces, la cifra de desaparecidos en la isla de Maui. Venimos para Sudamérica porque en Chile un intenso temporal, el del fin de semana, estuvo dejando precipitaciones extraordinarias, las peores en 8 años. Y eso dejó un gran socavón a las afueras de Santiago de Chile. Primero, un desprendimiento de tierra socavó parte de una avenida, la Borgoño, la que une las comunas de Concón con Viña del Mar, sobre la costa de Valparaíso. Y ese desprendimiento se fue profundizando hacia arriba, abriendo un enorme socavón, un gran pozo debajo de la tierra, a unos escasos 15 metros del edificio de 17 pisos que les estoy mostrando. Bueno, claro, tuvieron que evacuar toda la región y los ingenieros civiles están debatiendo si cuando se vaya toda esta especie de temporal que estuvo afectando a esa región, pueden volver a habitar ese edificio o no. La verdad es que es muy peligroso porque el edificio de 17 pisos se encuentra a muy pocos metros de ese socavón, de esa gran grieta que se abrió debido a las fuertes precipitaciones. Vamos a Canadá ahora. Vamos a mostrarles unas imágenes de un firenado, un tornado de fuego, un fenómeno meteorológico muy poco habitual. Las imágenes las tomó un bombero voluntario en la provincia de la Columbia Británica que se encontraba justamente tratando de combatir un foco de incendio que extinguió, o que mejor dicho, quemó más de 10.500 hectáreas en ese evento. Y ese tornado de fuego se formó por las diferencias de temperatura. Vean que hacia la derecha, apenas empezó la imagen, se veía un lago. Eso significa que las diferencias de temperatura entre la superficie de la Tierra con el fuego y la zona del lago eran muy grandes y eso generaba vientos de diferentes direcciones que hacía que la vorticidad del aire pueda generar justamente que el fuego circule y que se pueda visualizar ese fenómeno muy particular. Y vamos a ver nubosidad Mamatus, una nube muy especial en China, en la zona del centro de la China. Bueno, unas nubes que se forman por corrientes descendentes de aire. El aire no solo se desplaza de oeste a este en la horizontal de la atmósfera, sino que muchas veces se desplaza de forma vertical. Cuando el aire va desde arriba, de las capas más altas de la atmósfera, hacia abajo, esa descendente, forma nubes que es de la especie Mamatus, unas nubes que tienen forma justamente de mamas, claro, nubes que están asociadas a gran inestabilidad y que llaman la atención para el observador que se encuentra en la superficie. Realmente una belleza ese cielo. Después se desencadenó una tormenta muy intensa en esa región de China. Y hoy se siguieron escuchando voces a favor y en contra del anuncio que ayer comunicó el presidente del ingreso de la Argentina a los BRICS. Vamos a analizar este tema junto al analista internacional, cientista político, Julio Burdman. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Publicaste un tuit hablando de las ridiculeces que se dijeron sobre este ingreso a los BRICS. ¿De qué estabas hablando? Supongo que me refería a que se asoció mucho estar con los BRICS con estar con una especie de grupo tóxico de países en el orden mundial. Y la verdad es que si bien está Rusia en guerra, y ese es un tema gravitante, están también ahí las principales economías emergentes, están los principales mercados de destino de nuestras exportaciones, y es un espacio que se caracteriza desde su nacimiento por discutir algunos aspectos del orden geopolítico que Argentina siempre discutió. Los BRICS discuten tal vez una seguridad internacional muy basada en el Consejo de Seguridad, o discuten el orden financiero basado en el FMI o la OMC. Pareciera ser un ámbito bastante familiar con nuestras preocupaciones, más allá de que después sintamos que nuestros valores culturales o nuestras aspiraciones están con los países de la OTAN, la verdad es que los BRICS parece un club bastante próximo a nuestros problemas, ¿no? Ahora, la reacción en particular de los candidatos opositores al gobierno, de decir, bueno, nosotros no vamos a estar ahí. ¿Estar ahí hoy significa algo? Bueno, es una pregunta difícil de responder, porque yo tengo la impresión, es una opinión que nos favorece en el largo plazo. Por un lado, estando ahí podemos aspirar a beneficios económicos más directos, por ejemplo, participar de los créditos del nuevo banco de los BRICS, o tal vez nos vinculamos mejor con estos países que tienen mucho potencial. Es como formar parte de un grupo de amigos con los que pueda hacer más negocios en el futuro. Lo que sí creo que sería más complejo a partir de que ingresemos es salirse. Porque si bien ingresar puede tener algunos beneficios, salirse puede tener muchísimos costos. Y hay un tema para mirar, que fue lo que pasó con Australia y China. Australia es un país que tenía una relación muy próxima a China,
Tanto es así que ya empezaban a hablar de que Australia es parte de Asia. Y se rompe la alianza política con China por motivos complejos. Y ahora Australia está pagando costos muy grandes porque China no le quiere comprar nada a Australia. Si pasáramos por algo parecido, estamos en problemas ahora. Julio, a respecto a eso, Milei tuvo declaraciones bastante agresivas o hostiles con China, ¿no? Uh-huh. Y Bolsonaro, cuando estaba en campaña antes de llegar a la presidencia, hizo un viaje a Taiwán y luego dio un giro de 180 grados y recompuso relaciones con China. ¿Vos crees que si Milei es electo presidente, puede suceder algo parecido, que China discipline o haga a Milei retroceder unos pasos hacia atrás en su retórica contra China? Probablemente sí. Milei tiene una retórica contra China que es muy ideológica y él explicó bien. O sea, a mí no me caben dudas sus motivaciones. Son ideológicas y de valores. Al mismo tiempo, él aclara que es su posición personal y él no quiere arrastrar detrás de sí a los empresarios argentinos. O sea, está exculpando al campo de seguirlo en su lucha ideológica contra los comunistas. Con Bolsonaro pasa algo parecido. Él dijo cosas muy parecidas sobre China y después terminó siendo un aliado y un miembro entusiasta de los BRICS, ¿no? Ahora, lo que pasa es que una cosa son las declaraciones de un candidato y otra de un jefe de Estado, ¿no? ¿Tienen consecuencias las declaraciones de jefe de Estado? Sí, Bolsonaro, de hecho, tuvo declaraciones complicadas siendo jefe de Estado, pero duró poco tiempo, ¿no? Y ahí también el embajador de China, en aquel momento, que había sido el que estaba acá, fue bastante elocuente. Le dijo algo así como, con nosotros no. Ya que Leandro trajo a Milei, escribiste un artículo en estos días sobre lo que interpretaste la revolución electoral Milei. Sí. Mucho suena a revolución. Es que realmente es revolucionario, porque yo pensaba sobre todo en cómo fue su perfil socioeconómico. Tener un candidato que se presenta como de derecha y que tiene su bastión electoral en las villas del conurbano y la ciudad de Buenos Aires es algo que nunca vimos en 40 años. Ese perfil, teníamos el voto peronista, que era fuerte abajo, pero que estaba bastante distribuido. Un voto de la villa parece una suerte de revolución electoral. Y también esta idea de, es distinto a otras novedades que han aparecido, no sé, desde, estoy pensando en el Ari de Carrió en su momento, o de Narváez en su momento, digo, los que han irrumpido como tercera fuerza, vos mencionás que este es distinto. Sí, es muy distinto, inclusive es muy difícil encontrar un caso parecido comparando países, porque si bien siempre aparecen fuerzas nuevas, outsiders, etc., este es muy outsider. Primero que salió de la nada a salir primero, en un país como Argentina que era bastante estable políticamente en términos de las grandes coaliciones. Pero además es realmente muy nuevo, él es muy nuevo, por más que le busquen algún antecedente, bueno, es diputado, pero con muy pocas... Y dos años. Muy poco tiempo, y toda la gente que lo rodea es muy nueva también, si bien ahora aparecen nombres más familiares como colaboradores, pero es un partido a todas luces muy nuevo, y habíamos tenido, como vos mencionabas, casos de tercera fuerza que habían emergido de políticos que se iban de otros partidos, o el caso de Mauricio Macri, que él sí era nuevo, pero rodeado de políticos con experiencia. Lo de Milei es nuevo, nuevo. ¿Lo de Milei es solo voto bronca o también hay un aspiracional económico en su votante que lo inclina a elegirlo? No, no creo que sea solo bronca, porque él estuvo, desde que apareció en los medios, él es muy claro en lo que dice. No podemos decir que Milei, que la gente que lo votó a Milei, y aparte de las encuestas venía mostrando que era súper conocido, lo cual también es un caso muy raro, se hizo muy conocido en muy poco tiempo. No, nadie puede decir que no estuvo escuchándolo, porque realmente él habló muchísimo y siempre diciendo lo mismo. Y además, dado que hay un perfil socioeconómico del voto, evidentemente uno tiene que trazar ahí algunas interpretaciones. Yo creo que Milei logró capturar con sus mensajes un conjunto de demandas, no solamente de malestares. Sobre el escenario que se abrió después de las PASO, da la sensación que vos tenés una lectura en donde se abrió una oportunidad mayor para Sergio Massa de llegar al balotaje que para Patricia Bullrich, ¿puede ser? Sí, sobre todo está mejor Massa que antes, ¿no? Es una paradoja porque el peronismo hizo su peor elección, pero Massa podría tener una oportunidad confrontando con Milei. Yo creo que puede pasar cualquier cosa, realmente claro. Tres tercios, no se puede hacer ninguna especulación, pero sí creo que Massa tiene, en primer lugar, algunos más espacios a donde captar votos. A Patricia Bullrich la veo un poco más complicada, porque ella debería sacar votos a Milei o inclusive a Massa para poder fortalecer una posición para el balotaje, y eso está difícil. Massa tal vez podría apelar a votantes más afines, los de Schiaretti, algunos de la Reta, radicales,
Es importante ver cómo estos días hay muchos radicales que se muestran disconformes con Patricia Bullrich y Massa fue un aliado de muchos de esos radicales. Recordemos que Massa era aliado de Gerardo Morales, por ejemplo. Pero creo también que lo que tiene Massa a favor, y a Patricia se le complica un poco más, es que ella tiene preparado un discurso anti-Milei. Todo lo que Massa representa, y sobre todo lo que representa el oficialismo, confronta con Milei. Patricia Bullrich hasta hace poco declaraba su afinidad. Eso fue un error estratégico de Patricia Bullrich, porque seguramente nunca imaginó esto también, ¿no? Ese discurso de Massa, que parece un poco calcado de Francia, las campañas anti-Le Pen o de Pedro Sánchez anti-Vox, ¿para vos alcanza o luego de tantos años de kirchnerismo y Massa en la boleta con muchas figuras de la cámpora, es un lastre muy grande que le va a costar revertir? La verdad es que Massa está muy complicado por todo lo que dijiste. Cualquiera lo estaría en su lugar. Después de un gobierno es muy difícil separarse. Sin embargo, no creo que nada alcance en este momento a nadie. Están todos muy ajustados. Pero creo que es lo mejor que podría hacer en este momento, ¿no? Confrontar con alguien cuyos votantes podrían llegar a tenerle miedo. En ese sentido, creo que la única forma de que Massa podría haber sido competitivo era contra Milei. Julio, muchísimas gracias por haber venido. No, a ustedes. Cuando regresemos de la pausa, más noticias a las 20:30. Este domingo llega la esperada media maratón de Buenos Aires que va a atravesar el centro porteño y el barrio de Palermo. ¿Impacta el número de inscriptos, Juan Cruz? 20.000 personas. 23.000, para ser preciso. Todos ya calentando, elongando y con el shortcito bien puesto. Si hay calza térmica, mejor, porque el clima me parece que no va a colaborar para eso, pero se va a correr la media maratón y justamente es media porque son 21 kilómetros. Ya se entregaron los kits para los 23.000 participantes, cada uno de los atletas con sus kits, algo de frío, pero con muchas expectativas. Nos dieron testimonio de cara a los 21 kilómetros de competencia y estaban bastante contentos. Hace 3 meses más o menos que me vengo entrenando para los 21. ¿Primera? No, corrí varios ya. Hace 2 años que más o menos había dejado de correr y empecé de vuelta y bueno, ahora vamos por esta. Corrí el año pasado y bueno, este es mi segundo, así que estoy muy contenta, muchas ganas de correr. Desde el año pasado que me estoy preparando, entreno 3 veces por semana, tengo un grupo de running, así que bien, estoy tranquila por eso porque me estoy preparando. Para esta carrera puntualmente hace 6 meses aproximadamente que venimos preparándonos. Sí. Y la ansiedad crece un poco, pero bueno, hay que tratar de manejarla para que no influya en la competencia. Mi objetivo es superar los 4 minutos 30 por kilómetro. Y ya fui haciendo carreras de 5, de 10, de 15 y bueno, nada, me tentaba esta distancia. Más que todo en esta primera oportunidad para batir un récord personal. Para llegar, en principio, sí. Después de que se conociera que el actor Jorge Martínez atraviesa un momento personal complicado, hoy difundió un mensaje a los medios, May. Sí, vos sabés que hay versiones encontradas, porque desde que contábamos que Pablo Alarcón estaba haciendo teatro a la gorra ahí en Plaza Francia, en Recoleta, surgió también el dato de que Jorge Martínez estaba viviendo en la Casa del Teatro y que no estaba muy bien de salud. Esto lo dijo Marcelo Polino, dijo, claro, lo que pasa es que Jorge Martínez está viviendo en la Casa del Teatro y no tiene la posibilidad de salir a hacer teatro a la gorra, como está haciendo Pablo Alarcón. Claro, Jorge Martínez lo escuchó y dijo, no, chicos, paren con todas estas versiones. Hay dos posibilidades, o que lo quiera negar y le dé vergüenza hablar de su situación, que puede ser, y él está en su derecho si no quiere contar lo que le está sucediendo, y la otra es
que estaban en lo falso, bueno, o que no estaban en lo cierto. Linda Pérez, que es la directora de la Casa del Teatro, habló y dijo que sí, que ella lo acobijó, lo trajeron a la Casa del Teatro porque no estaba en condiciones. Y Jorge Martínez directamente salió a hablar hoy y en un audio breve, en un mensaje de WhatsApp, decía esto, escuchá. Tengo 17 llamados y 17 notas pendientes, y no hago notas, no doy notas, no quiero hacer una, porque si no tengo que hacer las otras 16 restantes que me llamaron. Estoy bien de salud, estoy bárbaro, no tengo problemas económicos ni de salud, así que estoy bien. Ahí está, él lo dijo, 76 años, Jorge Martínez, no tengo problemas de salud, no tengo problemas económicos, estoy bien, listo. Si bastaba otra prueba, no la hay. Ya la voz de Jorge Martínez ya ratificó todo lo que se decía o se sospechaba o se dejaba de sospechar. Tema cerrado. Seguimos con la música. ¿Por qué? Porque, a ver, hay novedades con nuevos recitales, algunos que vuelven, otros que anuncian sus recitales. Comenzamos con No te va a gustar. No te va a gustar, el año que viene cumple 30 años y lo festeja aquí en Argentina con sus shows. Obviamente, quiere hacer un Luna Park, va a ser en el mes de abril, va a festejar sus 30 años de carrera. Qué lindo, a mí me gusta esta banda. Es una banda de rock, pero de rock romántico, que relata así un poco de canciones de corazón roto. Las entradas están en livepass.com, se pusieron a la venta hoy. Y como te decía, van a festejar su gira de 30 años por toda Latinoamérica y también por Europa. Y obviamente no pueden dejar afuera a Argentina porque tienen un gran fandom. Miré para mi derecha. Que desaparecías. Grité con toda. Y el que vuelve a la Argentina para cerrar su gira es Arjona. Sí, 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 Arjona no puede. Tiene esa cosa de amor con Argentina que no puede terminar su gira sin volver acá a nuestro país. Anunció dos fechas más, 15 y 16 de septiembre. Arjona va a hacer dos Vélez. Las entradas para el 15 ya están todas agotadas. Quedan algunas entradas para el 16 en este tour, que lo tiene obvio como protagonista, el tour blanco y negro, que lo llevó en 2 años de gira por 110 países y más de 160 shows en total. Dale. Y antes de despedirnos, Nacho nos anticipa cómo sigue el tiempo y cómo va a estar el fin de semana. Bueno, tenemos una noche fría, 12 grados marca el termómetro a esta hora sobre la ciudad de Buenos Aires. El cielo se encuentra ligeramente nublado. Vamos a continuar con una temperatura de, en promedio, 11 grados el resto de la noche. El cielo cada vez con menos nubosidad, despejado, y el viento va a continuar soplando del cuadrante sur. Eso significa que mañana va a ser muchísimo frío durante las primeras horas de mañana. 4 grados la temperatura mínima en Capital Federal, 0 en el Gran Buenos Aires. El cielo completamente despejado, viento leve del sector sur, la humedad cerca del 58% del 60%. Y la temperatura máxima a la tarde bastante baja, 15 grados con cielo parcialmente nublado. Mezcla de sol y de nubes para la tarde de mañana, acompañando al viento del sur y a la entrada de aire frío. Vean que va a estar seco el ambiente con 30% de humedad relativa en promedio. Y 10 grados para la noche, va a seguir despejado con viento leve que va a empezar a rotar al cuadrante este, la humedad cerca del 70%. Y el domingo, muchísimo frío, pero con cielo completamente despejado, con alta presión atmosférica, un día de pleno invierno, 5 grados la mínima, con una máxima de 14. La semana que viene, te adelanto, viene sin lluvias el lunes, el martes, el miércoles, con un leve ascenso de temperatura. 5 grados con sol, hay que ver qué dicen los runners, ¿no? Que yo creo que les viene bien porque van a tener poco viento, alta presión atmosférica, condiciones favorables para un deporte al aire libre. Gracias, Nacho. Por favor. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país.
y en el mundo. Vamos a dejarle un beso grande a Silvina Brandemarte, que seguramente ya el lunes va a estar con nosotros. Le deseamos que se recupere rápidamente. Nosotros vamos a encontrarnos entonces el próximo lunes con más noticias 2030. Chau. Luego de la media sanción en diputados del proyecto que modifica la ley de alquileres vigente, Juntos por el Cambio le pidió a la presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina Kirchner, la urgente constitución de la Comisión de Legislación General. El funcionamiento de esa comisión es necesario para poder debatir el proyecto sin demoras. En paralelo, la oposición negocia el apoyo de los bloques minoritarios para que el Senado debata la ley de alquileres y abre una puerta para su tratamiento urgente. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Además, Sergio Massa participó de un acto en Córdoba donde anunció la reversión del gasoducto norte. Allí elogió al gobernador Schiaretti y a su sucesor, Martín Yarlora. También tuvo palabras cordiales hacia el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales. En este contexto, llamó a un gobierno de unidad nacional. Terminada la batalla, viene el tiempo de abrazar a todos y convocar a un gobierno de unidad nacional. Expectativa por el anuncio de medidas económicas del ministro de Economía, Sergio Massa. El candidato a la presidencia había adelantado que hoy se establecería por decreto un aumento por suma fija, además de otras decisiones como el ajuste de jubilaciones y la asignación universal por hijo. Hace instantes, el presidente Alberto Fernández adelantó que los anuncios se realizarán el fin de semana. La candidata a presidenta Patricia Bullrich afirmó que los gestos de polarización que se realizan entre Javier Milei y Sergio Massa son en realidad un acuerdo político. Más que una polarización, parece un abrazo, afirmó la referente del PRO. Además, criticó a Mauricio Macri por una decisión que tomó durante su gobierno que permitió la continuidad de los planes sociales. Luego de la devaluación, el gobierno evalúa un aumento del 10% en las tarifas de electricidad para los segmentos de mayores ingresos o que no tengan subsidios. Así lo adelantó la secretaria de Energía, Flavia Rollón. Esta decisión es reclamada por las empresas, pero también es una de las medidas de ajuste que fue solicitada por el Fondo Monetario Internacional. Y cuando hablemos de espectáculo, te vamos a contar que sigue la Messi manía tras el triunfo de la selección argentina en el Mundial de Qatar. Ahora Leo Messi sorprendió a sus millones de fanáticos al aparecer en Trofeo. ¿Qué es Trofeo? El videoclip que lanzó en las últimas horas Maluma junto a Yandel. El 10 apareció en el tema que sacó el cantante colombiano hoy mismo, que se grabó en el estadio del Inter de Miami. Sergio Massa presenció un acto en Córdoba donde se anunciaron obras en el gasoducto norte. Llamó la atención en plena campaña la participación de varios gobernadores por videollamada. La verdad es que
Junto a la secretaria de Energía, Flavia Rollón, el titular del Palacio de Hacienda, encabezó el lanzamiento de las obras de reversión del gasoducto norte en Tío Pujío, en Córdoba. Además del gesto político que representó la presencia de los gobernadores de varias provincias por videollamada, sorprendieron los elogios de Massa a Yarlora, el gobernador electo de Córdoba, y a Schiaretti, el mandatario saliente y también candidato a presidente. Además, hizo buenos comentarios de Gerardo Morales, el radical que gobierna Jujuy y que fue precandidato a vice de Larreta. En ese contexto, el ministro y candidato llamó a un gobierno de unidad nacional. Nos pasó de todo en estos años. Endeudamiento criminal, pandemia, guerra, sequía. Estamos terminando de recorrer la salida de la crisis. Lo que viene para la Argentina es esto. Desarrollo, inclusión, construcción de un país federal en la suma de capital y trabajo. Y a eso tenemos que invitar a todos los argentinos, entendiendo que a partir del 10 de diciembre, terminada la batalla, viene el tiempo de abrazar a todos y convocar a un gobierno de unidad nacional. Muchas gracias. Hay expectativas por estas horas por el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Cuáles serán las nuevas medidas económicas para recomponer el poder adquisitivo de los argentinos? Se esperaba para hoy, por la tarde, el anuncio. Finalmente fue postergado para el fin de semana. Entre otras cuestiones, se está discutiendo, están terminando de elaborar la letra chica en el Palacio de Hacienda, un aumento por suma fija a todos los trabajadores formales, a todos los trabajadores en blanco. También se está discutiendo aumentos en la asignación universal por hijo, aumentos para jubilados, bonos para jubilados, subir el salario mínimo y vital y móvil, para esa forma también subir planes sociales como el potenciar trabajo, un mini plan platita de acá a octubre para intentar recomponer el poder adquisitivo luego de la devaluación. Esta mañana el presidente Alberto Fernández enumeró cuáles serían estas medidas. Vamos a escucharlo. Así que muy, muy contentos de estar inaugurando esto. Seguimos trabajando en el gobierno con todas las cosas que tenemos pendientes. Como dije el otro día en Neuquén, tenemos que, después del ruido electoral, recuperar la tranquilidad, la paz social, la convivencia democrática. Hoy el ministro Massa ya va a comenzar a anunciar las medidas que en Neuquén dije que nuestro gobierno iba a tomar en favor de los sectores más vulnerables y de los sectores que trabajan y que han sufrido un desmedro en sus ingresos como consecuencia de la devaluación y de la inflación. Y eso supone una suma fija, corrección en los ingresos de los jubilados, en la asignación universal por hijo, en la tarjeta alimentar. Todos los sectores que se han visto afectados con lo que ha pasado últimamente en la economía. Presidente, la gran especulación por estas horas es de cuánto será esta suma fija que recibirán todos los trabajadores formales de la economía argentina. Se estaba hablando de cifras que oscilarían entre 40.000 pesos y 50.000 pesos. El gobierno estaba definiendo el borrador, la letra chica de esta decisión, que es rechazada por los empresarios. Los empresarios han dicho, preferimos negociar en paritarias. Algunos gremios dijeron lo mismo. De hecho, Camioneros, por ejemplo, cerró un aumento semestral de más del 60%. Y justamente el gobierno intenta, de alguna forma, dar este aumento de suma fija por única vez para intentar recomponer lo que fue la pérdida del 22% de la devaluación del día lunes luego de las PASO y también de la devaluación de los dólares financieros que impactó fuertemente en los precios, fundamentalmente los alimentos. Y precisamente hablando de la devaluación que ejecutó el gobierno a pedidas del FMI, ahora las tarifas de gas y luz van a aumentar 10%. Leandro, ¿será un aumento generalizado o para algún sector en particular? No, va a ser un aumento para algún sector en particular y dependiendo de qué sector seas vas a pagar más o menos. El 10% de aumento de electricidad entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre, es decir, el próximo viernes. Es reclamado tanto por las empresas como por el Fondo Monetario Internacional. Ese 10% va a las generadoras, es decir, no,
no va directamente al consumidor. El consumidor va a tener que pagar el de altos ingresos, o que no pidió subsidios, un aumento del 6,2% estimado, y lo de ingresos medios van a tener que pagar un aumento de alrededor del 3,7%. Estas son estimaciones porque aún no salió el decreto en el boletín oficial. Lo vamos a conocer el viernes que viene, 1 de septiembre, pero es un aumento reclamado justamente por el Fondo Monetario. Hoy salió un staff report, un documento del fondo, que decía que a partir de septiembre tiene que haber aumento de tarifas para reducir el déficit fiscal. ¿Cuál es el otro aumento? Va a haber también aumentos de gas, pero los aumentos de gas se hablan de que serán aplicados entre noviembre y entre diciembre. Se especula con que será luego de las elecciones. Hay que ver también cuál es la letra chica de ese aumento para saber a quiénes va a golpear más. Se especula que, como en la electricidad, golpearía a los de ingresos medios, ingresos altos. La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, denunció un acuerdo político entre sus principales contrincantes, Sergio Massa y Javier Milei. Bullrich opinó que los gestos que ambos hacen para intentar polarizar con el otro son en realidad un abrazo. Sin embargo, durante una visita en Mendoza, confió en poder meterse en el balotaje en diciembre. En paralelo, la candidata del PRO sorprendió con una crítica a Mauricio Macri sobre los cortes de calle y los planes sociales. Yo no voy a consensuar un carril. Yo voy a consensuar que se terminen los piquetes. Tengo entendido que el gobierno del ingeniero Macri lo quiso hacer y no lo pudo hacer. Al contrario, tuviste más subsidios, más planes, porque algo ocurrió y no se pudo. Para mí es una concepción equivocada. Se siguió con los mismos intermediarios, por el miedo a lo que pudiera pasar, y esto yo lo digo con conocimiento de causa, porque lo discutí siendo gobierno, así que siento que tengo la autoridad para decirlo, lo discutí siendo gobierno. En tanto, el referente de la Cámpora y ministro bonaerense, Andrés El Cuervo Larroque, publicó en sus redes un comunicado titulado Masa o Disolución Nacional. En el mensaje afirma que la patria está en peligro si gana alguna de las alternativas al peronismo. Quien recogió el guante fue Patricia Bullrich, que en respuesta a ese mensaje tuiteó: la catástrofe ya la estamos viviendo hoy con su gobierno inepto. Durante un acto en la provincia de La Pampa, el presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar las propuestas políticas del candidato presidencial Javier Milei. No retrocedamos. Todo eso está en riesgo. Detrás de un falso discurso que habla que hay que terminar con una casta. Detrás de todo ese mensaje de libertad hay una enorme trampa. Porque la única casta que se está defendiendo en ese discurso es la casta de los poderosos, de los que tienen dinero, de los que tienen recursos, de los que pueden pagar sus estudios, de los que pueden pagar su salud. Y detrás de ese discurso de libertad, le quitan la libertad a ustedes. En la misma sintonía, el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi, aseguró que el plan de Javier Milei se transformó. La motosierra ya se convirtió en un serrucho. En cualquier momento va a estar enrumbrado, viste, el serrucho. Uh-huh. ¿No? Porque siempre tira pelotas para adelante, ¿no? Así que, bueno, sigue manteniendo un discurso muy violento, muy agresivo. Me parece que ayer no le fue bien con ese discurso violento y agresivo. Me parece que los argentinos están buscando otra cosa, serenidad, previsibilidad. Bueno, yo creo que sin duda eso hoy lo está generando el Sergio Massa. Leandro, el Banco Central dispuso nuevos controles sobre el dólar. ¿De qué se trata? Sí, ayer por la tarde, muy tarde, el Banco Central sacó un comunicado en el cual anunciaba que las casas de cambio, las agencias de cambio, tendrán que operar todas obligatoriamente a través del SIOPEL. El SIOPEL es el sistema de operaciones electrónicas. Ya muchas casas de cambio operaban con este sistema. Había otras que en operaciones menores a $800,000 no lo hacían, pero ahora todas estarán obligadas a hacerlo. ¿Por qué hace esto el gobierno? Bueno, el gobierno quiere monitorear en tiempo real
todas las operaciones de compra de dólares en un momento en el cual el cepo se refuerza, quiere poner bajo la lupa a todos los actores del mercado que están comprando dólares para saber en tiempo real y conocer estas operaciones. Es una decisión que tiene sentido en tanto y en cuanto el gobierno está restringiendo el cepo, no solo para la compra de dólares para atesoramiento, sino también para los importadores, en un contexto en el cual las reservas del Banco Central están en los 29.000 millones de dólares. Hoy justamente el dólar tuvo una jornada bastante calma comparado a lo que veíamos viendo desde las elecciones de las PASO. Hoy subió el dólar, pero muy poquito. Te contamos cuánto subió. El dólar blue subió y cerró en 730 pesos. Fue una suba menor al 1%. El dólar MEP casi no se mantuvo con cambio. 664 pesos con 97 centavos. El dólar contado con liquidación, que es el más alto, 770 pesos. Y acá yo pongo un interrogante de el gobierno negoció con el Fondo Monetario Internacional intervenir con bandas cambiarias, pero no divulgaron ninguna de las dos partes cuál es el techo de esa banda cambiaria. El contado con liquidación está en 770 pesos. Veremos en los próximos días si esto es un techo o si el gobierno lo va a seguir dejando correr, está interviniendo muy poco, justamente por la escasez de dólares que hay en el Banco Central. Investigadoras de la UBA y del CONICET desarrollan una vacuna en spray y de bajo costo contra el mal de Chagas. Un grupo de investigadores del CONICET y la UBA se encuentran trabajando en una vacuna contra el mal de Chagas llamada Crucivax, que podrá aplicarse sin agujas por las fosas nasales y a bajo costo. El proyecto cuenta con financiamiento de la Unión Europea y de un consorcio de 11 laboratorios e investigadores de todo el mundo. La fase 1 en humanos podría comenzar dentro de 2 años. Los resultados de los estudios preclínicos son alentadores. La vacuna terapéutica es aquella que se aplica a las personas que ya están infectadas. De esta manera, un vecino de Herli, que es personal del ejército, defendió a los tiros a su hija y a su yerno cuando intentaban robarles el auto en la puerta de su casa. Los 4 ladrones abordaron al hombre cuando estacionaba. Llegaron a robarle el celular. 2 de los ladrones estarían heridos. Un macabro hallazgo tuvo lugar este viernes en el marco de la causa que investiga el crimen de Fernando Pérez Algaba. En medio de un gran operativo de allanamiento, un grupo de perros rastreadores encontraron una motosierra que estaba enterrada bajo una pila de escombros en un loteo de General Rodríguez. Sospechan que esa herramienta pudo haber sido utilizada para descuartizar al empresario. 8 personas fueron detenidas este jueves en Santa Fe Capital luego de que intentaran saquear un supermercado, precisaron fuentes oficiales. Efectivos de la policía santafesina fueron alertados por la presencia de un grupo de 20 personas con intenciones de ingresar al supermercado Kilbel. La calificación penal provisoria que resolvió el fiscal es la de robo agravado por ser en poblado y en banda y por la participación de menores de edad. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, contó que mientras teníamos problemas en Moreno, en Mar del Plata y Bahía Blanca, hubo más de 600 llamados que hubo que disuadir y lugares donde intentaron entrar y la policía lo impidió. Y agregó, llámele como quiera, para mí es lo mismo, saqueo, robo en poblado o en banda. Lo concreto es que hace 48 horas vivimos un hecho angustiante, complicado, un hecho que nos preocupa. La cordillera de los Andes en la provincia de Mendoza se llenó de nieve en la última semana de la mano de un río atmosférico, una zona de humedad en niveles medios de la atmósfera que persistió durante 5 días consecutivos. Eso generó nevadas persistentes desde el fin de semana hasta la mañana de ayer. Ahí vemos imágenes impresionantes, entre 4 y 6 metros de nieve acumulada sobre la región de la cordillera de Mendoza. Tanto en el centro como en el sur de esa provincia, las rutas se encuentran cortada, sobre todo el paso internacional Cristo Redentor. Están trabajando y de hecho fue habilitada desde la ciudad de Mendoza hasta la ciudad de Uspallata. Ese tramo se habilitó
durante la tarde de hoy, pero queda sacar la nieve acumulada de la parte más alta de la Ruta 7. En tanto que en la ciudad de Malargüe se está trabajando, ayudando a la gente que se vio varada y aislada por este temporal de nieve. Se está distribuyendo comida, alimentos y medicamentos en pueblitos cercanos a la ciudad de Malargüe. Por suerte, el tiempo mejoró, pero vienen mañanas muy frías con mínimas que van a estar entre los 10 y los 15 grados bajo cero durante el próximo fin de semana sin nevadas. Esto es una buena noticia para todos los centros de esquí de la provincia de Mendoza, tanto en la región de Penitentes como en Las Leñas, porque la acumulación de nieve va a persistir durante los próximos 30 días en esa provincia argentina. En Capital Federal, aire frío está avanzando a esta hora, el viento está soplando del sur y vamos a tener una entrada de aire frío realmente intensa para las próximas horas. Mañana mínimas que van a estar cerca de 0 grado en gran parte de la región central del país. Van a volver a registrarse heladas, escarchas sobre el césped de la provincia de Buenos Aires. El domingo sigue el frío con buen tiempo, con mucho sol, y recién la semana que viene va a empezar a subir de forma lenta, paulatina, la temperatura. River tiene una nueva camiseta y ya fue oficialmente presentada, con detalles muy bonitos y a la venta exclusiva. Un poco salada, por cierto, pero con un video bastante bonito. Lleva la banda cruzada un poco más ancha que su antecesora. Los vivos y la marca son rojas. El número y la tipografía a destacar, porque es al estilo 1976, obviamente no en cuero, sino en el plástico que se utiliza siempre para poder estamparlas. Está a la venta para todos y cada uno de los que lo quieran adquirir desde hoy a las 10 de la mañana. La versión para hombres, atención, está 35 mil pesos. La versión para mujeres está 32 mil pesos. Y la versión para niños, 30 mil pesos, cada una en sus diversos talles, obviamente cumpliendo con la ley correspondiente, y además de todo, solamente en uno de sus tipos. No se encuentra en versión jugador, solamente en versión para los hinchas. Obviamente, quien la va a utilizar, uno de ellos al menos, es Gonzalo el Piti Martínez. Y fue presentado con este video, que hace referencia a la palabra loco. El Piti Martínez, qué loco que está, sabe cantar la hinchada riverplatense por, bueno, una cuestión lógica, algo que sucedió en Madrid allá por el 9 de diciembre de 2018, la recordada final de la Copa Libertadores. ¿Y para qué continuar el cántico si se van a enojar los amigos hinchas de Boca, con quien no queremos, lógicamente, tener ningún tipo de problema? Fue justamente el autor del último gol de aquella final del recordado partido de vuelta. Terminó 3-1, jugó en River entre 2015 y 2018, fue irregular al principio, pero se transformó en figura durante el ciclo de Marcelo Gallardo y vendido al fútbol estadounidense, muy recordado por los hinchas que pidieron su vuelta, y aquí la tienen. 2023, bajo las órdenes de De Michelis, estará nuevamente y fue presentado con el video que hace referencia a las diferentes definiciones de la palabra loco. Si se quiere, un loco, y no generalmente para una acepción bonita de la palabra, se podría tomar a Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación de Fútbol de España, quien sigue justificándose y lo hace cada vez de peor manera por la actitud que tuvo con Jenny Hermoso. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Bueno, ante la mirada de varias figuras del fútbol español, como los diferentes entrenadores, tanto del fútbol femenino como del fútbol masculino, Rubiales volvió a pasar vergüenza, avisó que no va a dimitir, por ende no va a renunciar, no quiere abandonar su cargo, y de hecho se justificó nuevamente y dijo que el beso fue consensuado. Explicó hasta que tuvo una especie de conversación con Jennifer Hermoso, esta futbolista que recibió el beso, y realmente, bueno, volvió a pasar vergüenza, volvió a ser el centro del escándalo. Lo cierto es que del otro lado, las futbolistas españolas decidieron bancar la decisión de Hermoso y además acompañarla, de manera tal que presentaron en conjunto la renuncia de forma indeclinable. No van a vestir la camiseta del fútbol español, al menos hasta que Rubiales pida disculpas o renuncie a su cargo. Esto le pesa no solo a la Real Federación de Fútbol Español, sino también a cada una de las autoridades que ahí presentes cuando estaba Rubiales
se dedicaron a aplaudirlo una vez que terminó con su discurso. Me cogió pues, por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Ha estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo, vale. Fue el piquito durante todo este proceso con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado y yéndose riéndose. Esa es la secuencia de todo. El paso de Sergio Massa por Paraguay no tuvo buenas repercusiones en ese país. Luego de su encuentro con el presidente Santiago Peña, los medios locales cuestionaron al ministro de Economía por su vergonzoso actuar a causa de una supuesta promesa incumplida en torno a la hidrovía. Según informaron, la Argentina se comprometió a suspender de manera temporal el cobro unilateral de peajes en esa vía navegable, pero posteriormente el país vecino desmintió la postura. Las plataformas como Google, Facebook y TikTok comenzaron a operar bajo las nuevas reglas que puso en vigencia Europa a través de la Ley de Servicio Digital que limita el uso de redes y sus acciones. Su aprobación busca reducir las famosas fake news y encontrar la transparencia en las noticias dadas a conocer para luchar contra la difusión de contenidos ilegales y la desinformación en línea. Vamos a hablar un poquito de música, porque hoy fue un día muy importante para Maluma, ya que sacó su último disco, Don Juan. Dejó atrás a Papi Juancho, así se llamaba su último disco. Él se mueve por conceptos, ¿viste? Para cada uno de sus discos genera un personaje nuevo. Pero la novedad, más allá del disco, que nos encanta, lo aplaudimos, felicitaciones Maluma, nos toca un poquito a nosotros de cerca, ¿por qué? Porque Messi, en esta canción, que se llama Trofeo, es el homenajeado, ¿no? Hay que decirlo. Vean ustedes estas imágenes tomadas en el Inter de Miami, lugar que ya está acostumbrado a pisar Messi cuando juega, pero lugar que también está acostumbrado a pisar Maluma porque lo va a ver. Se hicieron bastante amigotes en este último tiempo. De hecho, la semana pasada Maluma estuvo en el Inter de Miami, le llevó una camiseta, se la hizo firmar y le dijo Messi, bueno, ahora hay que venir, ¿eh? Ahora tenés que venirme a ver jugar. Ellos ya habían estado viendo un recital de Maluma con Antonella hace un par de años, hecho que se hizo viral, como todo lo que hace Messi. Pero Messi no es el único videoclip en el que estuvo, porque hace unos años, allá por 2020, cuando estábamos en plena pandemia, Residente, de Calle 13, lanzó un videoclip con muchos besos. Y vean ustedes cómo chapan Antonella y Messi. Si no lo habían visto, se los recordamos. Este video se llama Antes que el mundo se acabe. Son 113 besos en 7 minutos. Recibió, a pedido, obviamente, fue esto de Residente, estos videos de parejas de distintos lugares del mundo, resumiendo un poco lo que significaba estar en pandemia, ¿no? Abstenerte de besar a tu ser amado si tenías síntomas y si no tenías síntomas y estaba todo bien, recordarte qué lindo que es besarte en momentos donde quizás la pandemia nos tenía un poquito bajón. Y otro video tiene que ver con Enrique Iglesias y Anuel, en el que utilizaron imágenes también de Messi. Ahí, ¿ven? Haciendo un poquito de jueguito. Después, en algún otro momento, se lo veía jugando con Ciro, Thiago y Mateo. Alguno de ellos todavía en pañales. Porque estamos hablando del año 2020, donde en las edades de los niños de Messi, el tiempo es tremendo. Se ve uno en pañales y ahora los vemos a ellos jugando en el Inter de Miami con la pelota en los entretiempos. Así que, bueno, ahí lo tenemos, ¿eh? Hicimos un breve repaso de lo que fue la participación de Messi en algunos que otros videoclips. Pero nos quedamos en el mundo de la música porque la que también es noticia es Madonna. Peligró en algún momento su gira, la Celebration World Tour, porque ella tuvo problemas de salud. Pero ya está bien Madonna, está impecable. En octubre empieza su gira y tuvo un pequeño twist el tema de la gira de Madonna. ¿Por qué? Porque en un comentario que ella respondió de un seguidor,
hizo mención a Britney y dijimos, ¿cómo Britney? ¿Qué pasa? ¿Madonna y Britney juntas de nuevo? Este video que estamos viendo es Me Against the Music de Madonna junto a Britney, esta colaboración que ellas hicieron allá por el año 2003, que empezó un poquito más atrás. ¿Cuándo empezó esto? En los MTV Music Awards del año 2003, donde sucedió ese icónico beso en la boca entre Madonna y Britney, del que se van a cumplir 20 años este año. O sea que Madonna no da puntada sin hilo, chicos. Dio y dejó correr el rumor de que posiblemente se una a la gira. No sabemos si todas las fechas, porque Britney no está pasando por un gran momento personal. Está recién separada. Ella hace algunos posteos, si se quiere, bastante erráticos en las redes sociales. Así que la invitación ya está hecha. ¿Dirá que sí, Britney? ¿Dirá que no? ¿Recrearán nuevamente este beso que la catapultó definitivamente a la fama y se ganó Britney con este beso el título de nueva reina del pop? Bueno, veremos. La invitación ya está hecha. Madonna quiere que Britney Spears forme parte de su nueva gira. Cuando regresemos, vamos a hablar de la ley de alquileres. ¿Se abrió una puerta para su tratamiento urgente en el Senado? Este y otros temas, luego de la pausa. Todo no se puede. Caradura.